Laura, buenas tardes. Pues nos encontramos en este momento en la Alcaldía Mayor de Bogotá, en donde se está llevando a cabo una rueda de prensa con el general Martínez y con el secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, donde nos van a dar un balance general de los índices de criminalidad de este diciembre y de todo el año 2012 y lo que viene en materia de seguridad para el año 2013. Escuchemos, por favor. Son los días más complejos, siguen siendo los días más complejos, sigue siendo el fin de semana el que jalona el homicidio de todo el año. Bogotá tuvo durante todo el año tuvo 17 días sin homicidio. El promedio que manejó la ciudad en homicidios este año que acaba de terminar fue un promedio de 3.5 homicidios diarios. Sigue siendo la vía pública la más afectada por este delito. El horario de afectación va entre las 18 horas y las 03 horas, es decir, la noche y la madrugada. El sexo masculino pues es el más afectado, y hay una situación que a mí me parece que hay que hacer un llamado de atención fuerte a la comunidad, y es que tanto las víctimas como los victimarios en el tema de homicidio están entre 17 y 30 años de edad. Es decir, estar uno en ese rango de edad es estar en una edad, diría yo, muy álgida para ser víctima o victimario de este delito tan atroz. Las armas de fuego y las armas blancas son las que jalonan el delito en la ciudad de Bogotá, y aspiramos, como le digo, aspiramos nosotros a que en este año ya empezamos a caminar con el objetivo que tenemos para cumplir la meta que nos hemos propuesto al 2014, a llegar a un dígito por cada 100.000 habitantes, pero eso requiere un trabajo integral representado en todas las entidades del Estado que tienen que ver con esta situación que estamos hablando. Es decir, que aquí habrá que hacer un trabajo policial fuerte, tendremos que capturar más homicidas, desmantelar más bandas dedicadas al sicariato en la ciudad, tendremos que buscar y ser muy contundentes en el ataque al microtráfico, en el ataque a estas organizaciones que se dedican a la comercialización ilegal de armas de fuego. Tendremos que buscar una serie de medidas que nos permita golpear con mucha contundencia la delincuencia, pero también el llamado para que la fiscalía, el llamado para que todas las entidades del Estado hablemos un solo idioma, si se puede llamar así, y podamos entre todos regalarle a Bogotá en diciembre del 2014 un resultado contundente en el tema contra el homicidio, que es llegar a la tasa de un dígito por cada 100.000 habitantes. Bueno, gracias, general. Bueno, en este momento va a pasar el secretario Guillermo Asprilla, quien nos va a dar otro balance, que según la Secretaría de Gobierno, de lo que ha sido la seguridad hasta el momento en enero de 2013 y todo lo que fue el año 2012. Muestran el año más exitoso en seguridad que ha tenido Bogotá en las últimas tres décadas. La cifra más baja que habíamos tenido en los últimos 30 años de número de homicidios era la del año 85, con 1.287 homicidios. Pero desde luego que Bogotá en el año 85 tenía un número mucho menor de habitantes. Han pasado 29 años. Entonces, la medida real de la situación de seguridad en el número de homicidios se determina no solamente por el número absoluto de homicidios realizados, sino por la tasa. La tasa es la relación entre el número total de homicidios producidos en un periodo y el número de habitantes, y se mide por cada 100.000 habitantes.
En esta tasa es donde se puede ver de manera más gráfica y más evidente el espectacular avance de Bogotá en la seguridad. El año más bajo había sido el del 85, 1985, y en ese año la tasa fue 30.5 por cada 100.000 habitantes, es decir, el doble de la que tenemos hoy. Y tuvimos un año pico, que fue el año 92, con 61.4 por cada 100.000 habitantes, y un año más duro aún, que fue el año 93, con 80.9 por cada 100.000 habitantes. Eso muestra el rumbo de Bogotá y la significación tan importante que tiene lo que ha sucedido este año 2012. Afortunadamente para la ciudad, en conjunto con la Policía Nacional y con otras autoridades, hemos encontrado un conjunto de estrategias que han conducido a estos éxitos en seguridad. El primer resultado más importante es haberle demostrado al país y a la ciudadanía que es posible controlar la seguridad, que es posible mejorar los índices de seguridad y reducir con una política pública adecuada el número de delitos. Ese es el primer resultado más importante, el habernos demostrado como Estado a nosotros mismos que la seguridad no es una fatalidad y no depende exclusiva y únicamente de las condiciones sociales de existencia de las comunidades, sino que también puede ser afectada y puede ser controlada y puede ser mejorada con políticas públicas adecuadas. ¿Cuáles son esas políticas? El Plan Cuadrantes, el desarme. Una muy importante que la ciudadanía conoce poco, la organización que el general Martínez dio al trabajo de la policía en Bogotá para el combate específico a los tipos de delitos de mayor incidencia, con una organización de gerencia por delito, que ha permitido unos resultados que cada vez son mejores en el desmantelamiento y en la judicialización de bandas delincuenciales. Las tasas de homicidio están directamente ligadas a la existencia de organizaciones criminales en gran parte. Ese avance, digamos, haber encontrado esa metodología de combate al delito y haber sido capaces de aplicarla con eficacia, es en buena parte también una razón de la disminución de cifras de homicidio. Las medidas de control en los días críticos, las medidas de protección a menores, tenemos un descenso importante en el número de menores víctimas de homicidio. Y también eso se debe a que ha habido una política pública focalizada, orientada a la protección de menores. Este año 2013 nos corresponde perfeccionar y complementar la estrategia. Una de las políticas fundamentales en este año 2013 respecto de la seguridad va a orientarse a focalizar el trabajo del Estado en los 5 territorios en los cuales persisten índices de delincuencia superiores a los del resto de la ciudad, las 5 localidades críticas. Y nuestra meta va a ser
como lo hicimos en los días críticos, que se convirtieron de ser los días con mayor número de homicidios a ser los días con menor número de homicidios, así esa va a ser la meta con las localidades críticas. Conseguir que el número de homicidios y de delitos en general en esas localidades disminuya a niveles inferiores a los del resto de la ciudad. Y lo vamos a hacer con una estrategia integral que involucra una intervención intensiva en inversión distrital. Un compromiso más organizado y más, digamos, más profundo con las comunidades. Y desde luego una profundización de la labor de la policía que se va a orientar fundamentalmente hacia la inteligencia en estas localidades. Mejorar el número de hombres, las tácticas y el conocimiento de las organizaciones que en estas localidades inciden en el delito. Y la otra estrategia grande, importante, que es producto del estudio de lo que está pasando en la ciudad, el estudio científico y sistemático de lo que está pasando, es la estrategia orientada al cambio cultural. Ya se hizo con las armas, ahora vamos al segundo cambio cultural, que es el que tiene que ver con la conducta agresiva de los ciudadanos que no son delincuentes, pero que se convierten en homicidas circunstanciales. Esa es la primera causa de muerte en Bogotá por homicidio, la riña. Y la riña tiene que ver con la cultura agresiva y desde luego con el porte de armas. Ya hemos anunciado, está ya diseñada, se inicia, pero quisiéramos que no fuera una campaña publicitaria, pagada, sino que fuera una especie de gran compromiso de todos los medios de comunicación, que lográsemos todos los días desarrollar mensajes comunicativos orientados a que la gente desarme el espíritu, es decir, a que no sea agresiva, lo que nosotros hemos llamado la campaña contra el comportamiento machista. Aquel que cree que frente a cualquier discusión o diferencia debe reaccionar violentamente. Esa cultura machista es la causa más importante de pérdida de vidas en la ciudad después de la delincuencia, y ya es más alta que la de la delincuencia. Entonces, la campaña de intervención social que se llama en el presupuesto y en el plan de desarrollo Territorios de Vida y Paz, la campaña cultural contra el machismo y desde luego la profundización y el mejoramiento del trabajo con la policía, que implica equipos, más hombres. La policía se ha comprometido y lo ha cumplido, implica tecnología, se ha comprometido también la Policía Nacional a proveer 1,000 efectivos adicionales cada año a Bogotá. En diciembre de este año que pasó recibimos los primeros 1,000 y cada año vamos a recibir 1,000 efectivos más. Y desde luego el desarrollo tecnológico con medios de comunicación, medios de vigilancia electrónica, etc. Entonces nosotros estamos decididos con la policía a volver a Bogotá la ciudad más segura de América, a disminuir la tasa de homicidios a un dígito y a mejorar paulatinamente en la incidencia del delito que más dolores de cabeza nos está dando hoy, que es el hurto callejero, el hurto que sucede en la calle. La dificultad más grande, y es bueno que la ciudadanía lo sepa y el país lo sepa, la dificultad más grande que tenemos en el combate al hurto callejero, que es sobre celulares, espejos de vehículos, otros aparatos de los vehículos, copas, etcétera, y el hurto a personas en la calle, la dificultad más grande que hay hoy tiene que ver con la judicialización.
tenemos que lograr que el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, la Fiscalía y los jueces encontremos una estrategia que permita, en efecto, judicializar a los responsables del hurto de baja cuantía de personas. Esa es la principal dificultad que tenemos hoy para bajar los índices de ese delito, que es el que más afecta la percepción de seguridad de los ciudadanos. En síntesis, cerramos un año con muy buenos resultados. El trinomio ciudadanía, policía, gobierno, bien coordinado, produce estos resultados. Hay otras cifras que no tienen que ver otras realidades que no tienen que ver con las estadísticas, pero que son muy importantes para la vida cotidiana. Con la Policía Nacional desarrollamos un programa para garantizar la movilidad en Transmilenio. Ustedes recuerdan que hasta marzo de este año Transmilenio se había convertido en el objetivo principal de toda persona que quisiera protestar o perturbar el orden, etc. Todas las semanas teníamos un gran número de bloqueos a Transmilenio y tuvimos el 9 de marzo, que fue el ataque a las estaciones. Nunca más hubo ataques a estaciones porque la policía, el general Martínez, diseñó un plan específico de protección a las estaciones y logramos diseñar y aplicar con éxito un plan para evitar los bloqueos a Transmilenio, que perturbaban todos los días del año la vida de los ciudadanos de Bogotá. Eso no está en ninguna estadística, pero constituye también una conquista importante en las condiciones de existencia de los ciudadanos en Bogotá. Un bloqueo de Transmilenio tiene un impacto muy grave para la vida de miles de personas. Ese es el informe que podemos dar a la ciudadanía. Estamos entonces la etapa de preguntas. Bueno, en este momento acaba de terminar la rueda de prensa. Vamos a una rueda de preguntas con todas las personas de los otros medios. Escuchemos, por favor. Hola, bueno, en este momento lo que nos dice el general Martínez y lo que nos informó el secretario de Gobierno es que fue un año bastante exitoso en temas de seguridad para la ciudad. Se espera que pues para el próximo año los índices de criminalidad sean menores y el compromiso verdadero de la Secretaría de Gobierno y el de la Policía Metropolitana es que Bogotá se convierta en la ciudad más segura de Sudamérica. Desde el año 85 hasta este momento ha reducido mucho los índices de criminalidad. El secretario de Gobierno asegura que es un trabajo constante de la Policía Metropolitana. Se asegura que para el año 2013 más de 1,000 uniformados entrarán para poder continuar con estos esquemas de seguridad. Bueno, esta es toda la información que registramos desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. Recuerden que el compromiso del gobierno y de la Policía Metropolitana es que Bogotá se convierta en la ciudad más segura de toda Sudamérica. Esta es toda la información. Continúen ustedes con más en Canal Capital Televisión, Más Humana.